Ante la falta de servicios de energía eléctrica desde hace más de 3 meses, un grupo de padres de familia decidió cerrar la escuela primaria Vicente Suárez la mañana de este martes, como una protesta para exigir la intervención de la Secretaría de Educación. Los padres inconformes señalaron que esta situación provoca que no se pueda dar un uso adecuado al área de comedor, donde los insumos que se reciben se echan a perder por la falta de refrigeración, además de señalar que los baños no pueden ser utilizados porque la bomba de agua no funciona por la falta de electricidad. No tenemos luz y Secretaría no nos hace caso. Esta escuela está en el olvido. No haz de cuenta que nos llegan los insumos. Tenemos comedor, pero no lo pueden usar los niños porque llegan los insumos, se echa a perder el pollo, las verduras. Y pues para ir al baño, imagínense que agarren los niños una infección. Y pues ellos no nos van a responder. ¿Desde cuánto están sin luz? Tenemos ya, vamos a cumplir 3 meses sin luz. Elementos de la Policía Municipal acudieron a acompañar a los padres durante la protesta y para evitar conflictos con otros automovilistas, los cuales se molestaron debido al cierre de la vialidad y tuvieron que retornarse para utilizar otra ruta. Mientras los padres esperaban la llegada del personal de la Secretaría de Educación, algunos niños se sentaron en la banqueta y sacaron sus libros para avanzar sus deberes. Los padres de familia señalaron que anteriormente han denunciado varias situaciones, como la falta de vigilancia en el sector, sin recibir respuesta favorable por parte de las autoridades educativas o de seguridad. Vino el inspector y el encargado del inspector. ¿Y ustedes van a esperar a que hagan la revisión para abrir? Porque no vamos a abrir la escuela hasta que nos arreglen lo de la luz, porque la bomba del agua funciona con luz. Que ahorita vamos a esperar a que vengan las personas de infraestructura de secretaría a ver qué es lo que van a hacer, pero la escuela no se va a abrir. El plantel educativo permaneció cerrado por varias horas hasta que acudió el personal de la Secretaría de Infraestructura, el cual se comprometió a realizar las reparaciones de inmediato, por lo que los alumnos de esta escuela recibirán educación en línea las siguientes 2 semanas, plazo en el que deberán concluir los trabajos. Con imágenes de Alberto Mendoza, Daniel Santiago, Telediario.